John. Yo, how are how you? How are you? Good, good. You are my friend. Thank you, John. Of Thank course. You so much. I'm John Risby, the patent professor. And I'm Frank Fernandez. And my law firm, the patent professor, champions the rights of individual inventors and small startups. We're excited to meet today our client, Ariel Martinez. Ariel, felicidades. Gracias. Con su gracias. Patente. Si puedes decirnos un poco de qué fue que inventaste. Bueno, yo inventé una máquina que le he hecho modificaciones para hacer cortes en el concreto o cualquier superficie, que sea driveway, patios y cualquier superficie de concreto, en la cual la máquina hace un canal con guías y lo que hacemos en ese canal es pegar artificial grass para hacer una decoración en los patios, driveway y cualquier superficie. This is an amazing idea if you've ever seen those multi-million dollar homes with beautiful stone driveways or patio areas with that crosshatch pattern of artificial grass. My client Ariel Martinez has taken that concept and completely revolutionized it to make it more efficient, use less staff, less materials, and faster installation. ¿Qué te llevó a pensar en esta idea? Yo me dediqué durante muchos años, yo soy contratista, y tuve un desafío personal, que ese fue, ahí es donde nace el invento, en la casa de la Miss Universo colombiana. Yo me dediqué a remodelar siempre casas grandes. Ariana Gutiérrez, que fue la que fue la Miss Universo y no fue, por eso es tan conocida ella. Sí. Y yo le estaba remodelando la casa, le hice toda la remodelación interior y me pidió que le hiciera lo que yo inventé ahora, que eran los rectángulos de concreto bordeados con grass. Y era tan grande la superficie que hacerlo en el sistema tradicional, que es que cada se hace un framing de madera y se va fundiendo uno por uno, lo que inventé es una máquina que en la misma superficie de concreto hace el mismo dibujo o cualquier diseño, que inclusive eso es mucho mejor que el sistema antiguo porque podés cambiarlo y modificarlo. Y ahí es donde se me ocurrió, que demoré una semana en procesarlo y hacerlo. Hicimos pruebas, ejemplos. Inicialmente lo hicimos a mano, después ya hice prototipos de máquina, ¿no?, hasta que llegué a la que tengo hoy. Verdaderamente es una manera totalmente de pensar. Sí. Y es lo que a nosotros nos gusta aquí en el Patent Professor, que tiene consón con las personas que piensan fuera de lo normal, como decimos, para tener un patente. Te hago una pregunta, ¿cómo le ha ido en el proceso con nosotros? Como cliente, es muy importante saber. Excelente, excelente. Desde el primer día, yo pensaba primeramente que hacer una patente era algo muy complicado. Obviamente no ha sido fácil, pero con la ayuda del equipo que tienen acá fue súper. Ariel, that's exactly what we like to hear and what we strive for every day at the Patent Professor. Si tuviera que darle un consejo a una persona que quisiera empezar a hacer su propio patente, ¿qué consejo le pudiera dar? Que lo haga, que lo haga. Yo siempre he sido una persona, como hay miles de personas, que en el trabajo se le ocurren ideas y por ahí las dejan pasar. Creo que todos tenemos ideas, nada más que tener una idea y llevarla a cabo es un proceso, como todo. Por supuesto. Pero llevarla a cabo, aparte es súper reconfortable para mí, para todos, es muy bueno que lo hagan. This is exactly why the Patent Professor exists. Inventors can take an idea and completely change and revolutionize an entire industry. Thank you, Ariel, for your trust and confidence in our firm, and congratulations. Thank you. Thank you.